que yo no sé de eso. Yo estaba trabajando, yo estaba en mi casa comiendo a la una. Salí por donde mi esposa, que trabaja en una banca. Fui y le busqué la comida donde la mamá. Y después ya llegué al trabajo. Busqué el moreno. Y llegamos al trabajo ahí a trabajar. ¿Hay algún tipo de situación entre ustedes dos? No. ¿Y por qué te acusa? Yo ni lo conozco a ese tipo. ¿Y por qué te acusa a ti entonces? No sé. Ni sé quién es el tipo. Pero que en el video sale el nombre que dice quién le dio el tiro y quién lo amenaza. Entonces, Luis Manuel Rosario Ríos. Entonces, ñoño, el que fue a mi casa fue a Jonathan. Y yo no tengo ningún problema con Jonathan. Jonathan cruza por allá en mi casa una jipeta negra. Entonces, cuando ve a uno parado, comienza a tirarle fotos. Si uno sabe de eso, de nada de eso, yo no tengo ningún tipo de problema con nadie. ¿Ha tenido problemas con él? Con nadie, ni con la justicia tampoco. Nosotros somos una familia. Gracias, de señor. ¿Qué tú haces, ñoño? ¿Qué tú te dedicas? Carpintería. Trabajo yo. ¿Tú eres inocente entonces? Claro que sí, señor. ¿Dónde tú puedes demostrar que cuando ocurrió eso, dónde tú estabas? En el trabajo, estoy esperando el muchacho que traiga los videos, que hay cámara allá en la casa. Bueno, de manera entonces, ¿a quién tú responsabilizas de lo que te pueda ocurrir? No, hay que ir atrás de Crin, que ellos son los que me andan buscando y yo no vi que no tiene, ya no tiene sospecha. ¿A quién? A la de Crin. Y yo vine a Crin. Ellos tienen que tener alguna acusación para ir allá. ¿El nombre tuyo es? Luis Manuel Rosario Ríos. Luis, ¿pero por qué tú piensas que ese muchacho te está acusando a ti? Directamente. Él no menciona el nombre mío. Okay, porque el nombre mío es Luis Manuel Rosario Ríos. ¿Y cuál es el nombre que menciona según él? Está ahí en un video. En el video está el nombre que menciona. Hora del día, él estaba comiendo. Ahora yo no sé por qué la DICRIM para la casa, para informar de un allanamiento. Yo no sé por qué el muchacho en ningún momento está acusando a mi sobrino. Entonces ellos deben de tener una prueba suficiente que mi sobrino fue quien le dio los tiros. Porque yo creo que no deben actuar así. Aparte de eso, yo creo que tenían que ir con un fiscal. Ellos fueron allá como perros por su casa. Y nosotros somos una familia que lo único que hagamos es trabajar todo. Tú que me conoces a mí y unos cuantos galbes, ¿sabes quiénes somos nosotros? El muchacho a esa hora estaba acabando de llegar del trabajo.